Bienvenidos, mortales del siglo XXI. Soy el espíritu de este podcast. César III me llaman desde hace muchos, muchos años. Ustedes están aquí para escuchar los increíbles misterios y huevo que encierra este programa. Conocerán al profe Yestechon, especímenes humanos que años atrás cayeron en esta capital. Nunca más fueron encontrados. El profe y Station llegaron a esta capital, donde se encontraron con un refugio de una extraña generación de simios. Ellos fueron embrujados por un hechizo simio. Escuchen. Buena, buena, buena. Tírese uno usted, profe. Mira, mira. Había una vez una cabra chica que llega y le dice: mamá, mamá, ¿cómo se me ve el vestido? Ay, mijita, así se le ve tan lindo. Ya, pero mamá, en serio, en serio, en serio, dime, ¿cómo se me ve el vestido? Mijita, te queda bien, te queda lindo, hermoso el vestido. Ya, pero no me mintáis, en serio, ya, pues dime cómo se me ve el vestido. Te dicen que se ve bien, ya, córtala. Ya, pero no me estés mintiendo, en serio. Ya, chiquilla mierda, si no se te ve la silla de ruedas, ya. No. Usted es diabólico, profe. Oiga, pues yo le voy a hacer una adivinanza, ahora me toca a mí. ¿Cómo mete usted 10.000 judíos en una fiesta, es cierto? Ah, mierda, chucha. Oh, nos pusimos bravos. Sí. 10.000. ¿Eh? No sé, weón. En el cenicero, pues, profe. Oh. Ya, uno de ustedes, tírese uno de ustedes. Oye, se huearon a Murdoch por la pizza, weón. O sea, claro, por el chiste de la pizza. Sí. Ay, nada que ver, weón, nada que ver. Te voy a acusar con Gustavo Gatica, weón. ¿Ah, sí? Oiga, creo que está contento porque sacaron la estatua de Aquedano. Sí, pues no lo podía ni ver al weón. Sí. Ya, yo lo voy a tirar el último. ¿Usted sabe por qué en Venezuela no pueden ver los Simpsons? En Venezuela no, ¿por qué? Porque lo van a la hora del almuerzo. Oh. Oh. En parte de Cuba tampoco. Oye, nos estamos yendo al chancho, profe. Bienvenidos a esta segunda temporada de Capital de los Simios, muchachos. Bienvenido, profe. Volvemos revitalizados. Segunda. Sí, vuelvo totalmente renovado, fino, culto y educado. ¿Y qué más decía la...? Y agradecido de haber... No, me acuerdo, pero al final decía: váyanse a la chucha todos los hueones. Exacto, y enchufa. Enchufa. Y enchufa. Enchufa. Enchufa, enchufa, enchufa. Buena, pues, ¿dónde estás, Ticho? ¿Cómo estás? Bien, pues, profe, ¿y usted cómo está? ¿Cómo lo pasó? ¿Descansó en estas vacaciones? Sí, vieres cómo descansó mi hígado. ¿Ah, sí? Sí, un hígado. ¿Se portó bien? Sí, se portó bien el hígado. Uf, le di como caja al pobre. Ah, son... Sí, ah, hijo, por eso. Que el hígado se portó bien, estuvo a la altura de... Estuvo a la altura de las circunstancias. Oye, efectivamente. ¿En qué lado anduvo de vacaciones? ¿Para dónde fue a vacacionar? Mira, me fui para... Anduve en varias partes. ¿Ya? Primero anduve en todo el litoral central, anduve en misas clandestinas. Ah, ya. Fue ahí a Cachao, a todas esas partes, claro, ahí donde hacían eventos sociales masivos. Claro, fui donde... Estuve donde filmaron Zorrones que Hablan, así que me sentí también ahí importante y todo eso. Ah, qué bueno. Y después me fui para el sur porque me invitaron para allá. ¿Sí? Un amigo que tengo que tiene unos animales que vive en Lebu. ¿Ya? Ahí me invitó. El único problema sí es que el lugar me dejó tirado porque quería ir a verse el tarot, así que... ¡Chucha! Había harto clubitos blancos, sí, no sé por qué, bueno. Oiga, yo mejor le voy a contar dónde anduve. Claro, ¿dónde fue usted el teacher? Yo, bueno, anduve también... anduve recorriendo todo Chile. De, por ejemplo, para el norte conocí hasta Colina y para el sur hasta San Joaquín. Así que me pegué un tour más o menos. Pero también anduve por Panguipulli, por esos lados, pero estaba fome. ¿Sabes que estaba fome? No había mucha gente en la calle, mucho comercio. Malabarista no había ninguno. ¿No? No. Pucha. Y había un weón
un policía que era como jefe Gorgory y me empezó a huear y al final ya me fui. Y no estaba muy entretenido ya. Así que después nos fuimos para Linar y no, y ya la pasamos espectacular. Ah, ya, ahí sí, pues otra cosa y mira, así que Panguipulli se quedó sin su fiesta. Sí, pues sí, no hay entretención, pues. Así que los que no han salido de vacaciones, la verdad es que no les recomiendo mucho ir para allá. Oiga, profe. Chuta. Pero espera, ¿y la muchacha? ¿Ah? Porque tengo entendido que si tú eres mujer y quieres que alguien te toque el corazón y otras cosas, tendrías que haber ido a Panguipulli. Ah, sí, po, obviamente. Sí, pero no parece que ya no haya. No, ya no haya. No, definitivamente no. Usted es diabólico. Sí, profe. Ambos dos. Oiga, pues ya, pero poniéndonos un poquito más serio en el contexto. ¿Le fue bien en las vacaciones? ¿Descansó? ¿Vuelve revitalizado con las pilas renovadas? Sí, mira, partamos la base que no tenía mucho que descansar porque el año pasado casi no trabajé, así que... Bueno, sí, pues. Todavía no encuentro la libreta. Por la misma. Todavía. O sea, andamos por la misma este año, así que a todas las muchachadas que nos pueda escuchar, no estudien pedagogía. No. Levanta ahí una piedra y salen profe, sobre todo de historia. Puta la cago. A esta altura, profe, usted ya no encuentra pega para no perder la antigüedad. Claro, ya tengo antigüedad, ya tengo hasta el seguro cesantía. Claro. con el desempleo. Claro. Estudien algo que les deje plata. Sí, pues, por supuesto. Sean políticos. Sean políticos, efectivamente, sí. Sí, pues. Oye, hablando de política, ¿aprobaron que podemos votar en 2 días? ¿Sí? La mía cagadita que va a quedar. Yo creo que esa cuestión se va a prestar para fraude así, pero brutal. Pero ¿cómo irán a dividir la votación? Porque entiendo que hay una manga de postulantes a constituyente, alcalde, concejal, gobernador, y cuánta lesera no van a meter ese fin de semana. Yo entiendo que se va a hacer el sábado domingo entonces, seguido. Claro. ¿Sí? 2 días seguidos. Sí. Pobres vocales de mesa. Puta, desde aquí les mandamos todo el apoyo a quienes salgan vocales de mesa. Sí, todo el apoyo moral. Claro. Para todas esas personas que lo van a pasar mal, güey. Sí, pues, lo van a pasar mal. Porque imagínate, supuestamente esto se va a tirar en 2 días para que la gente alcance a votar, no haga aglomeraciones, porque son 5 urnas. El drama está en que con esas 5 urnas, la gente, si con 3 urnas ya se demoraba caleta en votar, imagínate con 5. ¿Pero son 5 urnas diarias? O sea, ¿serían 10 votaciones en total? No, son 5 urnas en total. Lo que pasa es que lo van a tirar en 2 días para que la gente pueda ir a votar. Pero como estamos en Chile, ¡tarán! Van a ir a votar todo el día domingo a última hora. Y ah, pero lo lleno en las meas filas. Profe, para entender un poco el tema, ¿no se dividieron las votaciones? Por dar un ejemplo, no sé, sábado se vota alcalde, concejales, domingo se vota constituyente. O sea, el sábado se puede ir a votar todo lo mismo, sí. Y el domingo igual. Exacto. ¿Y para qué mierda hicieron eso? Para que la gente alcance a ir a votar, supuestamente, porque como van a ver las filas tan largas, ¿ya? La gente puede ir el día sábado, pero o el día domingo para que no se llene. Yo tenía entendido que la idea era no confundirse con la tremenda papeleta que uno iba a tener que hacer, pues. Sí, si uno se va a confundir igual, porque los votos son de distintos colores. Sí, pues, pero es bien diferente ir a votar cualquiera de los 2 días por 10 hueones distintos, o 20 o 30, no sé, que aparecen en la papeleta, a, no sé, pues ir el día sábado a votar por todos los municipales, por ejemplo, y el día domingo ir a votar por los constituyentes. Es que eso significaría que tenéis que ir a votar 2 veces, ir a votar 2 días. Y la idea no es esa, la idea es que la gente vaya y de una haga toda la cuestión, pero que lo haga el sábado o el domingo, ¿cachai? Entonces... Ah, ya. Eso es lo que yo entendía, que uno iba, claro, iba a votar 2 días obligatoriamente. No, podía ir a votar 1 día. Ahora, lo que hubiera sido ideal para ordenar la cuestión es que, por ejemplo, de la A a la L votan el sábado y de la M a la Z votan el domingo, por ponerte un ejemplo. Sí, pero no, estos buenos no les cruje, pues sí. y la cuestión ya fue promulgada hoy día, así que... Sí, po, y estamos a mitad de mes y ya se vienen pronto las votaciones y no conocemos a los candidatos, y si los conocemos, nos conocemos ahí nomás. Yo conozco a una, yo conozco a una. ¿Ah, sí? ¿A cuál conoces? Yo conozco a una, lero. ¿A cuál conoces, profe? Yuyuni Navas, po. Ah, la hija de la Eli de Caso. Ah, estamos salvados. No tengo idea por qué partido va. ¿No? No tengo idea, pero... ¿Partido en la punta? ¿No? Claro, partido por la mitad. Algo así.
Pero es la única que conozco, no tengo idea quiénes son, quién es el resto. Van como 20 listas, weón. Creo que el weón de naranjo también iba. ¿El René Naranjo o el weón que se viste naranjo? Es las dos cosas. Sí, el mismo weón al final. Claro, esos van, o sea, por constituyentes. Pero la verdad es que, por ejemplo, en mi comuna no tengo idea quién va de concejal, alcalde. No sé si también voy a tener que votar por gobernador, por emperador, por... dueño de la galaxia, no tengo idea. Emperador hay uno solo y es God Emperor. ¿Ah, sí? Sí. Con su tenemos uno solo. Con su sí. Rayo derechizador. Claro. se ha extrañado que no se ha nombrado últimamente. No, es que todavía no, pero, es su, no es su momento. Mira, ¿cachaste que hicieron las proyecciones para los constituyentes? Y se calcula, así, porque como va todo el voto muy disperso, se calcula que la derecha tradicional va a sacar como el 30% el 30 y 32% de los votos, pero el 42% de los escaños, o 43%. Ándale, tenía razón, o sea, el visionario Pepe Aut. Claro, prácticamente hasta la elección ganada, güey. Chucha. Oye, ¿va a volver a Foja lindo? Cero, profe. Bueno, es que sabes que yo no lo encuentro tan lindo. No lo encuentro tan hermoso. Mira, ¿sabes por qué? Tú, a todos los comunistas llamando a otras por el rechazo. es que mire, si no se cambia la constitución como tal, y bueno, no es tampoco darle el gusto ni a un lado ni al otro, ¿cachai? Es que se haga una hueá bien. Pero si se hace muy polarizado, vamos a volver a Foja Cero y en algunos años más, si es que, digamos, queda la constitución actual o queda muy parecida a la actual, va a haber un nuevo estallido, por decirlo así. Pero es que ya no van a tener ninguna excusa, ya no va a ser la constitución de Pinochet. Profe, ¿usted cree que hay excusas siempre para el vandalismo? Bueno, no hay nunca excusa. Es porque sí, ¿no? Es verdad. Si no, pregúntale al general Baquedano. Que le cortaron la patita al caballo. Sí, tenemos que tocar ese tema, pero yo creo que lo podríamos tocar en el segundo bloque. Así que... Sí, pues, profe, oiga, nos desviamos un poquito, empezamos a hablar de las elecciones y todo eso, bueno, lo que se viene, pero también tenemos que hablar un poquito de la segunda temporada de la capital, en donde, bueno, en este programa venimos sin pauta, como primer programa, vamos a estar ahí conversando, teniendo la talla, tenemos hartas ideas nuevas, tenemos hartas secciones también que van a venir. Y nada, pues, esperar que a la gente le guste esta segunda temporada, esperar que nos sigan, que ahí vamos a estar también poniéndole bueno en lo que es las redes sociales y también con Paco en .fm.cl. Efectivamente, cabros, por cada like que den, vamos a liberar a un preso político, ¡vamos! Usted sigue tan diabólico, profe, no se le pasó en las vacaciones, ¿eh? Oiga, pero el que siempre ha estado ahí, ahí viene que sí, tiene. Don Ronaldinho. Don Ronaldinho, que sigue con nosotros la segunda temporada, ¿ah? con su nueva forma de ver televisión. Más de 7.000. Aunque le copien el nombre. Exactamente. Oiga, vamos a demandar. Yo voy a apoyar a Ronaldinho ahí. Sí. Seguro va a ganar el buen, pero no importa. Más de 7.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone, smartphone, tablet, PC, Xbox, PS4 y próximamente PS5, Xbox X Series, Nintendo Switch y toda la... En la cafetera, en el hervidor, en todas partes usted va a poder la ver. La lavadora, la secadora, sí. Todo. ¿Cómo se llaman estos redonditos, estas aspiradoras? Ah, la aspiradora inteligente. El aspirador inteligente también la voy a poder colocar. Claro, soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios tendrán un descuento al contratar el servicio. Suculento. Para más información o consultas, comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino, el +569 78 69 08 12, +569 78 69 08 12. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Bravo, grande Roland. Grande Roland. Grande. Sí, pues. Y también este día lunes usted nos va a poder escuchar a las 10 de la noche. Yo creo que lo está escuchando ya por .fm.cl. Y si no lo escucha por ahí el día lunes, el día domingo puede escuchar la repetición también. También, por supuesto. ¿Qué mejor? Sí, y vamos además, a estar ahí bombardeándolo. Sí, vamos a estar tirando cápsulas, vamos a sacar como los mejores momentos. Cabros, vinimos renovados con buena idea. Ahora, si alguien tiene más ideas también, estamos abiertos a que nos puedan indicar. Escriban capitaldelosimios@gmail.com.
ahí puede encontrarnos. Nos pueden encontrar también en Facebook, nos pueden encontrar en Instagram, nos pueden encontrar en YouTube, obviamente. Ahí estamos con Capital de los Simios, con K, ahí, Capital de los Simios. Das Capital, ¿cómo dice usted? Das Capital. Así que estamos con todo, pues, muchachos. Sí, pues. Y bueno, entrando en el contexto que habíamos entrado en la conversación primera, ¿cómo le fue las vacaciones? Usted todavía no dice, pues, profe. Ah, mira, la verdad, estuve una semanita en el Valle del Elqui. Está que lindo para allá, loco. Pero Paihuano, pueblo de mierda, weón. Y la gente que está en Paihuano, que lo lamento, pero no tienen un puto bar. Paihuano, ¿sabe que ese pueblo me suena como al... ¿cómo decir? A este comediante, el que salía del Morandé. Al Paico. Andy McDowell. Me fui al Paico. Una cosa así. ¿Existe Paihuano? Existe Paihuano y es una municipalidad. ¿Sí? De esa municipalidad depende Pisco Elqui, Orcón, ¿eh? Alcobás, Monte Grande. Sí, tiene harto. Cochihuas también depende de ahí de... A Cochihuas. De Paihuano, que es, claro, son las localidades que están por ahí cerquita. Pero yo pensé, dije, mira, como es municipalidad, como es el pueblo grande, por así decirlo, va a tener algún barcito, algún restaurante. La verdad es que no. Nada. Pueblo mierda, weón. Con suerte había una botillería, weón. Usted igual que Yerko tirándole palos a una región ahí, en específico. Pero mira, Pisco Elqui por lo menos tenía varios bares. El drama en Pisco Elqui es que estaba todo ocupado. ¿Estaba todo? Porque, ¿sí? Sí, el Rancho Rodríguez, por ejemplo, que es muy característico de allá, estaba cerrado. Y lo cerraron porque los locos ahí no respetaban la cuarentena, no respetaban la distancia social, no se respetaba ninguna cuestión. Si el Rancho Rodríguez es para poder ir a carretear. El drama es que el Rancho Rodríguez asumía a más de 1,000 personas los fines de semana. Entonces imagínate, toda esa gente que iba para allá. De hecho, nosotros íbamos también a carretear al rancho, o al rancio, como le dicen, el Rancio Rodríguez. Se quedaron sin lugar de mando. En su apogeo tenía más de 1,000 personas ahí. Sí, po, imagínate, a 7 luquitas, oh, 8 lucas la entrada. Era como un gusto pobre, pobre. Sí, 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 pero sabes que era igual, es bacán, para que estamos con cuestiones. El camping como tal es muy bacán. Tiene una piscina genial. Bueno, podéis ver, ay, ay, ay. Oh, la vista que tenía esa cuestión era genial. Unos culitos hermosos, perdón, unos cerros ahí. Hasta que profe, había buena vista, weón. Pero andar mirando a los amigos no se vale, profe. Claro, terrible funaki como ahí. Sí. Oye, pero ¿cómo les fue con esta cuestión también de las restricciones? Porque en estas vacaciones fueron especiales, pues salimos con restricciones, hubo que pedir permiso, los permisos no, uno no sabía si servían o no servían, si expiraban o no expiraban. Claro, o sea, como partí en avión, por ejemplo, al Valle del Elqui, había gente que estaba en el aeropuerto revisando que uno tuviera el pasaporte sanitario y el permiso de vacaciones. Las dos cosas. Sí, pues más allá de eso no hubo problema. A un amigo nomás que en La Serena un rato le empezó a hacer preguntas de más, así como, ¿y dónde vivís tú? ¿Y cómo sabí? ¿Cómo sé yo que tú vivías ahí? Y así como, bueno, ahora con la inclusión no me extraña que haya habido un rati medio rarito adentro. ¿Te quieren hacer tira, weón? Claro. Ay, venga a estudiar conmigo, va a hacerlo tira. Claro. Pero así, aparte de eso, ¿no tuvo más inconveniente? No, por lo menos no. ¿Sí? Porque, como digo, al final empezaron ya todas las comunas en cuarentena. Y después no se podía viajar a ninguna parte, sí, de hecho ya prácticamente no se puede ir a ningún lado. O sea, el que pidió las vacaciones en marzo, cagó. Ah, de veras, pues, este ¿sí? permiso creo que está disponible hasta el 31 de marzo. Claro, pero igual fuiste bueno, sí, porque están todos en cuarentena. Y tú no puedes ir a una comuna que está en cuarentena por mucho permiso que tengáis. Claro, fuiste bueno, ¿no? O salir de una comuna en cuarentena, ¿cachai? Claro. Que es calidad, o que esté en fase 2. El fin de semana viajar es casi imposible. Oiga, y pero para allá usted se fue a levantar carpa, ¿o no? Obviamente, sí. ¿Sí? Siempre. Y uno, palabra Boy Scout. Palabra Boy Scout. Claro, levantando carpa ahí. ¿Sí? Estuvo, hola, sé que estuvo bien carreteado, estuvo bien relajado. A pesar de todas las restricciones, estuvo bueno. Sí, sí. Pero mira, igual es penca tener que ir a un, no sé, para un bar y que a las 9, 9:30 de la noche irse para la casa porque está todo cerrado.
Sí, pues, lamentablemente todavía no volvemos a la normalidad, pero bueno, esperemos que pase el tiempo, este año por lo menos, y ya que volvamos a hacer la vida de antes. Se echa de menos, profe. La verdad es que se echa de menos. Sí, Salir en estas vacaciones fue un poquito raro en temas de restricción, en temas de permiso, estar con tanto documento, estar con tanto taco por el tema de los mismos cierres que habían también sanitarios. Fue como raro, la verdad. y el problema es que no han parado los contagios. O sea, todavía tenemos más de 5.000 contagios Sí, pues. diarios. Entonces, como que nos sirvió de mucho la estrategia. Hay otros que dicen que sí, que la estrategia sirvió tanto que tuvimos apenas ahora 5.000 contagios. Que si no estaríamos sobrepasados y toda la cuestión. La cepa brasileña y... Oiga, sí, de verdad, han habido varias informaciones de variantes de cepa. Aquí está la cepa brasileña, la cepa inglesa, la cepa africana, y Mira, que... mientras no me toquen el Cabernet Sauvignon o el Merlot, yo me quedo feliz, güey. No, esas cepas no me las toca nadie, po. No, que no las toque, O el güey. Cartoné. El Cartoné aquí, si no me lo tocan, estamos todos bien. Claro, pero bueno, está la pura cagada. En el sentido de que la gente, tú ya no sabís de cuál se está contagiando. Y están con la vacunación y, puta, y una cuestión buena que hay que agradecerle a este gobierno, una de las pocas cosas buenas que ha hecho, es que ha sido muy ordenado el tema de la vacunación y no importa el color político de los municipios, se entregaron vacunas para todos. Y eso es bueno, eso es bastante bueno. Ahora esperar que nos toquen las vacunas nosotros nomás. Sí, pues. Oiga, vio que el viejo chico se paró en el hacha, ¿Cuál? el ministro París, le paró los ¿Ah, carros, sí? sí, pues, le paró los carros a unos especialistas y unos expertos que habían escrito por ahí por diciembre, que no dio nombre, pero decían los expertos estos que era imposible, pero ya a rajatabla, que hubieran más de 1 millón de vacunados hasta fines de marzo o abril. Era prácticamente imposible. Y yo creo que íbamos a llegar a los 5 millones. Sí, pues, no llegaron 5 millones. Habían otros diputados que decían que no tenían esperanza alguna de que Chile estuviese vacunado completamente en 2021. Y yo creo que para allá vamos. Para allá vamos, porque están las dosis compradas ya. Sí, pues. Si se vacunan de aquí a fin de mes a los 5 millones que se cree, porque ahora están los cabros chicos que tienen enfermedad de los 16 para arriba, ya va a empezar la gente el grueso de la población que falta, que se empieza a vacunar. De hecho, yo creo Claro. que nos va a alcanzar incluso hasta para entregarle a los amigos del Cerro Renca que estaban ahí en la toma. Al negrito de la tele, ¡Oh! ¿Cachaste yo que le quiero un hicieron la apoyo, cuestión? quiero apoyo. No, A Will Smith, ya hablaba moviendo la mano. sí, no sé si era flaite chileno o bueno, era haitiano. Oye, pero y le colocan la canción del príncipe del rap, qué manera de reírme, weón. De hecho, le han hecho como varios remix ya, Sí, no solamente con esa. pues sí le han hecho varios reír. Oye, esos desgraciados estaban vendiendo los terrenos en 4 millones y medio. Sí, es una mafia que estaba ahí. Pero ¿cómo hay gente que no arrienda una casa por esa plata o por último de al pie? No sé, no estoy en la situación de esas personas, pero si tenía esa plata como para comprar un terreno, entre comillas, pues la tenéis para arrendar y tenéis que verificar bien si el terreno está legalmente, digamos, inscrito como para poder comprarlo. ¿Cómo llegáis y pagáis de buena primera? Es que en verdad hay gente muy hueona, weón. Sí, de verdad. Sí, pero como tanto, po. Sí, weón. O sea, yo Yo sé que hay gente que vota pro, pero... Pero fue, no sé, po. Fue mucho esa cuestión de las tomas, po. Sí, o sea, esto sabéis que una toma que no tenéis garantía los vecinos, porque por ahí por General Velázquez hay unos condominios sociales que se entregaron hace unos 2 o 3 años. Ellos estaban cagados de miedo porque lo estaban amenazando que se iban a tomar esas casas y que lo iban a sacar, así como a la mala. Hay Y unos los mismos departamentos vecinos. nuevos por ahí también, po. Sí, po, esos departamentos nuevos. Ah, ya. Entonces, esos vecinos se tuvieron que organizar y estaban con palos y machetes defendiéndose de los locos que entraran. Oiga, si eran terribles brígidos en todo caso los que Sí, se po, tomaron los tierra de terrenos. nadie. Si los que se tomaron los terrenos aparecían en las noticias así discutiendo con machetes, con pistolas, unos guatones negros que decían, te voy a matar. Y era bastante brígido ver esas imágenes, po. Decía, usted tiene que aceptar, usted tiene que aceptar que yo esté acá, usted tiene que aceptar. Bueno, Pero bueno. a raíz de eso andaba una información, la verdad que no verifiqué si era real, no creo que sea así, que decía que a todas estas personas que habían sacado de la toma le iban a dar un terreno, digamos, mientras tanto, cerca de los faldeos del Cerro San Cristóbal, me pareció raro. Y lo otro es que le iban a dar también subsidio habitacional a todos. Me han avisado y ese partido para allá, ¿no?
En todo caso. Sí, pues, está a la mano entonces. Sí, pues. Porque mira, por, muy cerca de ahí del cerro, donde se junta General Velázquez con la Ruta 5, en la zona norte, me refiero a la Ruta 5 Norte en ese caso, también hay como varias tomas que se tomaron en una cancha de fútbol. Ah, claro. Sí, pero. Y esos locos también llevan un tiempo ahí y. Yo pasé hace poquito y parece que ya están desarmadas esas tomas. Porque a mucha gente, obviamente, ya le dieron subsidio y queda muy poco. Pero van tanto emputecidos porque decían que gente que llevaba una, que venían de afuera, que tenía un año, le estaban entregando los subsidios cuando habían gente que estaba postulando hace más de 7 años y no le pasaba nada. Sí, pues. Bueno, yo tengo casos. Solo hecho también... de ser extranjero le dan el subsidio. Tengo casos de cerca que y puedo dar fe que eso es así. Así, por ser extranjero, la verdad es que tienen preferencia. Y hay gente chilena que yo conozco que lleva mucho tiempo postulando subsidios y se lo han rechazado varias veces, teniendo los mismos requisitos que el extranjero, incluso más requisitos, obviamente, por ser chileno, por tener ficha y todo eso. Pero el extranjero lo están priorizando. A mí me gustaría que los chilenos residentes en Chile. Me pudieran decir si se encuentra, si hay trabajo en Chile. ¿La colonia residente en Chile? A la colonia residente de chilenos, sí, en Chile, sí, me podría decir que si hay pega o no hay pega. Digo yo, como para quedarme en Chile o irme por otro lado. Claro. No, profe, no creo que encuentre pega, menos en mi historia. No, estoy cagado. Sí, tengo que ir por otro lado nomás. Oiga, pasaron hartas cosas en las vacaciones, bastantes cosas. Hoy estuvo bien noticioso, hubieron varias tragedias también. Los simios siguen haciendo de las suyas. Sí. Sí. Y no paran estos desgraciados. No paran, y no van a parar tampoco. No. Pero tenemos harto para comentar, harto para reírnos, harto para echar la talla. Así que, ¿qué tal, profe, si nos vamos a una pausita? Y bueno, regresamos ahí con otros temitas también interesantes. ¿Me estáis que ya llevamos media hora, Juan? Sí, pues ya se pasó rápido. La cagó, se pasó terrible rápido. Sí, pues, se pasó rápido. Ay, que lo echaba tanto de menos. Sí, pues, para ir contando también qué es lo que se viene en la capital en esta segunda temporada, en el segundo bloque, pues, así que entramos en más detalle. Ya, me gustó la idea. Ya, pues, profe, vamos a una pausita y ya volvemos en la capital de los simios. Quédate en casa con Rolandino y PTV. La nueva forma de ver televisión. Más de 4.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple TV y iPhone, Smartphone, Tablet, PC, Xbox y PS4. Solicita tu demostración gratis de 3 horas y si mencionas al programa Capital de los Simios, tendrás un descuento al contratarlo. Para más información o consultas, visita la página oficial de Facebook, www.facebook.com/rolandinoiptv, o comunícate directo por WhatsApp al +569 78 69 08 12, +569 78 69 08 12. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Esta semana, en Capital de los Simios. ¡Papá, papá! ¿Qué es el humor negro? ¿Ves a ese hombre sin brazos que está allá? Dile que aplauda. Papá, pero yo soy ciego. ¡Es el humor negro! Políticamente incorrecto. Exacto. Había una vez un chileno, un peruano y un argentino que van en un avión. Sí, el avión se empieza a caer. Viste que también es políticamente incorrecto ahora contar los chistes de países. De veras, sí, po. Te pueden bloquear. El avión se empieza a caer, así, la cagada. El chileno agarra un paracaídas, ¡bum!, se tira. Zafa. Aquí al argentino y el peruano. El argentino se aviva, ¡pum!, agarra el otro paracaídas que quedaba y se tira. Y no pasa nada, po. Chote, el pobre peruano estaba para la cagada, así como, ¿qué hago, pez carajo? Que me voy a morir, pez carajo, señorita Laura, haga algo. Y la cuestión es que de repente encuentra un frasquito, ¿cachai? Se lo echa en la cabeza y se tira. ¿Ya? Pasan 10.000 años. Y de repente unos arqueólogos, que están así como buscando una excavación, un sitio arqueológico, encuentran un cadáver, ¿cachai? Y un frasquito al lado. El frasquito decía, para caída del cabello.
Bien, chiste de mierda. Bien. Harto de mierda el chiste, pues, profe. Y harto antiguo, lo vamos. Ese loco está lo indo latino. Se me olvidó decir que era chiste fome. Sí. Tendría que haber advertido, pues, profe. Si la gente aquí está para divertirse. No, para escucharme. Puta, voy a contar. No es chiste, es una adivinanza, ¿ya? Pero para terminar el contexto, ¿ya?, de los chistes políticamente incorrectos. ¿Usted sabe por qué los negros son zurdos? No, ¿por qué? Que no tienen derecho. Está bueno ese. Y eso. Oiga, ya, continuamos con el programa, profe. Sí. Continuando con el programa. Como les decíamos en el primer bloque, tenemos harta ideas que ojalá les gusten, ideas interesantes que se van a venir. Bloques también dentro del programa, dentro de la capital. Vamos a tener, profe, aunque usted no lo crea, vamos a tener invitados especiales e invitados famosos. Éjale, eso me gustó bastante. No sé si decir lo bueno o lo malo, pero lo raro es que ellos no saben que van a estar en la capital. Chucha, ¿cómo es la cuestión entonces? Es que le vamos a hacer una anti-entrevista, pues, si se quiere llamar así. O les vamos a hacer una entrevista nosotros, ¿ya?, a estos personajes, dentro de un contexto también divertido, un poco sarcástico, pero ellos no saben que van a estar aquí. Así que se preparen. Va a ser como cámara escondida. ¿Ah? Va a ser como cámara escondida. Algo así. Así que ya sabe usted, señor político, si algún día va al baño y encuentra un hoyito medio extraño, lo estamos filmando. Exactamente, cuídense en sus declaraciones. Claro, porque todo podrá y será usado en su contra. Exactamente. Cuéntele también, profe, a la gente qué otras ideas vamos a tener también en la capital. Mira, vamos a tener, por ejemplo, una sección que se va a llamar así, pero un atacazo creativo, ¿ya?, así, pero que la cagó, que se llama La Vuelta al Mundo. ¿Sí? Mira, sí, ¿qué atacazo más? No, nuestros ejecutivos estuvieron trabajando todo el verano para esa todo el verano para esta cuestión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar las noticias más idiotas, más estúpidas que podamos encontrar a nivel mundial, y vamos a traerle y las vamos a comentar acá para que usted se entere de que no solamente en Chile tenemos simios, sino que los simios están a nivel mundial. Por supuesto. Sí, pues. Bueno, también vamos a tener, sí. Vamos a tener, obviamente. Sí, vamos a tener, obviamente, comentarios de las noticias de Chile, del mundo. Vamos a hacerlo también en un contexto un poquito más comprimido, por decirlo así, ¿ya?, para que podamos también opinar y podamos también conocer lo que pasa. Claro, porque nos falta el que decía, no, pero es que se van al chancho con las noticias, que hablan de puras noticias. Claro, puras noticias. Para eso veo las noticias. Y ya. Le vamos a dar en el gusto a esa gente. No vamos a hablar tanto de noticias, vamos a comentarla, obviamente, porque es algo importante. ¿Eh? Claro. Y también tenemos que ser, digamos, un poco neutral en las noticias. No vamos a ser como CNN o como Chile Zurdo Visión, como dice usted. Zurdo Visión, claro. Claro. Algún podcast, por lo menos, que sea un poquito más neutral en ese sentido. Claro, pero espere, después del 11 de abril, ¿sí? Sí, pues no, después del 11 de abril. Bueno, que aquí, la verdad, no vamos a estar acá para hacerle la campaña a ningún candidato, así no, que... aparte que no conocemos a ninguno, si... Sí, ¿a quién vamos a hacerle campaña? Y valen todos lo mismo, si valen todos cañampa. Así que... A los mismos de siempre, o sea, sí, por mi comuna, la verdad, yo no tengo idea quién va como candidato a alcalde. O sea, sé que va el actual alcalde a la reelección, pero el que va por el otro lado no lo conoce nadie. Me metí al Facebook y tenía 300 amigos. No podía ser candidato a alcalde así, pues le gustó el Torreja. Bro. Ah, te entero Torreja, el alcalde, o sea, el candidato. No podía. Entonces, es como entrar derrotado, así como, ya, aquí hay un alcalde, ya, ¿y a quién mandamos a competir? Ah, manda este huevón, claro, nomás que llenan la papeleta. Sí, así, y pasan unas lucas para que haga unas palomas, claro. Listo. Con esta cuestión de que no se pueden ir a reelección los que llevan más de cierto tiempo en el poder, por decirlo así, la gente no se ha informado mucho de los candidatos. Entonces, hay que hacer también un poquito la pega en ese sentido. Podríamos, desde aquí al 11, empezar un poco a dar, dentro de, digamos, un contexto un poquito corto o un poquito comprimido también, dar una cierta información de los candidatos, podría ser, ¿eh? Pero es que son tanto y tantas elecciones, imagínate, tenemos elección de gobernador, de alcalde, de concejales, de core y de constituyente. Oh. Cinco urnas, pobre. Sí, en verdad digo, pobres vocales de mesa. Las MPC se va a hacer el pino ahí imprimiéndome. Sí. Ahí va a haber gente que va a ganar varias lucas. Sí, pues. Pero mira, ya se entregó el padrón, son casi 15 millones de votantes. Yo te aseguro que va a votar el 40%, no va a votar más.
No, yo creo porque que la gente va a ir el sábado, va a encontrar que va a haber fila. Ah, total, puedo ir a votar mañana. Y el día domingo la fila va a estar más larga y va a decir, ah, me importa un pico, no voy a votar. Sí, y por estas elecciones nunca ha habido tampoco una votación tan masiva. Es que el constituyente, entonces. Ah, bueno, le viera. Sí, pues se me había olvidado que también era el constituyente. Y el independiente, como no puede formar listas, cagó, tiene que sacar arriba de, no sé, un 15, un 18% para que salga electo. Claro. Entonces van a salir uno o dos candidatos electos de todo el, de toda la manga que hay. Sí, pues. Oiga, y dentro de esta revisión de noticias también vamos a escoger y vamos a premiar la noticia de la semana. Sí, tiene que haber una noticia siempre que se caracterice ya o porque es muy hueona o porque es muy impactante. Claro. Lo otro también es que vamos a traerles alguna pildorita o alguna opinión que ha estado dando vuelta por redes sociales y que sea también chistosa, acorde con la capital, para poder cagarnos de la risa acá. Sí, po. Así que feministas, preparen material. Sí, bueno, tienen caleta los feministas, los progres. Sí, mucho material. De material. Mucho, sí. Mucho. Mira, de hecho, yo tengo un material por aquí que me gustaría que analizáramos. A ver, déjame buscarlo por aquí. Porque tengo una fotito que le saqué una captura de pantalla. ¿Ya? Aquí está. Ya. Es de la red de medios libres y populares. Mira, ya con ese puro nombre ya te dejo ahí. Esto es en redes sociales, ¿cierto? Sí, esto está publicado en Facebook. ¿Ya? Dice, este viernes 13 de marzo del 2021, y luego de haber retirado la estatua del genocida baquedano desde Plaza Dignidad, el Estado chileno... Paremos un poco ahí, ¿cuál es Plaza Dignidad? Ya. Porque yo todavía sé que se llama Baquedano o Plaza Italia. Claro, Plaza Baquedano, pero es Dignidad. Dignidad, ya. Claro, desde Plaza Dignidad, el Estado chileno, encabezado por el también genocida... Sebastián Piñera ordenó. Si lo voy a poder hacer ladrón, mentiroso y genocida, pero nunca una estrella de porno. Claro. Ordenó a sus hordas armadas a reprimir al pueblo que sigue en las calles exigiendo la renuncia de Piñera. ¿Piñera? Piñera. Sí, Piñera. Pero lo puso de. Y la libertad de los Arroa. Prisioneros, no pues, sé, prisioneros, arroba, políticas. Políticas, claro. Oiga, lo de Piñeta es por. ¿Por piñata, sí, supongo? ¿Por piñata o es falta de ortografía? No sé, la verdad es que con estos locos supuestamente son prensa, entonces. Claro. Bueno, ya. Hasta ahí ya vamos potente, dice. La represión esta vez contó no solo con los batallones de infantería montada. ¿Infantería montada? No, que suena bonito, weón. ¿Infantería montada? Sí. Chuch. Motorizada y sus vehículos blindados también agregaron a todo esto la ya mencionada tanqueta y dos helicópteros sobrevolando la zona. ¿Cómo tienen, men? Claro. ¿No, pues sí? Un verdadero despliegue militar para reprimir a un pueblo que resiste con palos, piedras y cuál más alguna que otra molotov que solo iluminan la protesta, en consideración que los trajes utilizados por la policía militarizada es antifuego y los carros son blindados. O sea, como que se está justificando de tirar molotov. Entonces, si los trajes son antifuego y los carros son blindados, ¿para qué mierda tiran molotov? Sí, no tiene sentido, si no les van a hacer nada. Son bien hueones. Sí, están gastando, bueno, encima por las puras. Claro. A ver, el traje utilizado por ya. Notoria diferencia entre las armas utilizadas por el brazo armado del Estado. Wow. Estamos en guerra, es indesmentible. Piñera la declaró el 2019 y desde ahí este territorio se ha llenado de muertes, mutiladas, presos y presas, ya está desaparecido. ¿Por qué no escriben bien esta mierda? Ay, no sé, porque no piensan. El día de ayer viernes, los ataques fueron reiterados a los piquetes de salud y rescatistas. ¿Cuáles son esos piquetes? Mira, hay unos locos que están con casco con cruz blanca, o sea, perdón, con cruz roja. ¿Ya? O chaleco con cruces para atender a los pobres que sufren su ojito. Porque los pacos malos le tiran piedras a los ojitos a los niños, le tiran balines. Oiga, profe, yo siempre veo esto desde como afuera, por las noticias, pero de verdad, weón, es que creen que están en guerra, así como en 1917, sí. Y se ponen casco y todo. Sí, sí, de verdad. Y hay gente que de verdad piensa que esto es una hay guerra. Hay piquetes como de salvamento y weón, pues, así. Sí, po. De hecho, los rescatistas y los piquetes de salud son los que andan con, no sé cómo se llama la cuestión que tienen, pero tiran un spray para los ojos, para los gases. ¿Ya?
lacrimógeno. Ajá. Y andan por todos lados corriendo y te andan, no sé, a los primera línea, por así decirlo, a los que están tirando piedra y molotov. Cuando viene el zorrillo o el guanaco y tiran agua, lo primero que hacen es correr y tirarle a los ojos a la gente esta, este como spray, que la verdad no tengo idea qué es lo que es, pero sí que alivia la sensación de picor, por así decirlo. Ah, ok. Sí. Continúa la frase diciendo: ingresaron a casas aledañas al lugar y sacaron personas para detener. Destruyeron una camioneta a palos, quebrando sus vidrios. Todo esto demuestra además el grado de desquiciamiento de quienes tienen el monopolio de las armas. Esto haciendo alusión a que fueron los militares o los pacos. Los pacos, claro. Así que de hecho detuvieron a una persona que amablemente le dijeron: bájate, bájate, mierda, bájate, bájate, bájate. Y la señora no quería bajarse, entonces amablemente procedieron a romper los vidrios. Sí, efectivamente le hicieron cagar la camioneta y la sacaron y la tiraron al suelo así y se la llevaron a esposar. Ah, ya. Ahora, no sé qué habrá hecho porque estaban como muy bravos los pacos con ella. Bueno, habrá que investigar el contexto. Sí, dice: pero la valentía está, el coraje y la astucia. Seremos capaces de avanzar en la transformación real. Nada está perdido, nadie está olvidado. Salud y libertad a los que luchan. Puta, no sé si pescar. Red de medios libres y populares. Bueno, acá tenemos un claro ejemplo de una noticia o de un texto publicado en Facebook que está completamente polarizado. La cagó, o sea. Y que no tiene ningún puto sentido. O sea, está tan alejado de la realidad. La persona que escribió esto, no sé si estaba viendo el soldado Ryan cuando escribió esta weá o. Es que, bueno, partamos a la base que ya, Piñera, genocida. No, o sea, mira, te estoy pasando. Puede caerte bien o puede caerte mal, Piñera. Ojo, aquí no vamos a hacer una defensa comparativa de Piñera. No, ni ahí con... Pero venir a decir que es un genocida, ya, para te empate. Es que es demasiado. Po. O sea, Piñera mandó a matar, mutilar, asesinar a toda la gente del pueblo que luchaba organizado, porque nada, ándate las pelotas. Y lo otro que le preguntaba yo, profe, o sea, yo no entiendo cómo hay gente todavía que ya estamos en pleno 2021, que el estallido ya pasó y todo, que al final no se consiguió nada de lo que estaban pidiendo, ¿ya? Sí, pues cambiar la constitución. Ah, ¿verdad que ellos no pedían eso? No. Que lo único que iba a hacer a Plaza Dignidad es asaltar, a tirar piedras, porque por ejemplo, si hay paco, se agarran con ellos y se agarran a piedrazos. Pero ¿qué pasa si no hay paco? Empiezan a asaltar como simios en Plaza Dignidad. ¿Y qué más hacen? Quemar el monumento. ¿Y qué más? Y quemar los semáforos. ¿Ya? ¿Pero con eso ganan una guerra? Es que están en guerra, po, y hay que seguir peleando y hay que seguir luchando por los presos políticos, po. O sea, compañeros. Para mí como que todos estos jueces se creen Rambo. John Rambo, ¿ves que Rambo quedó cagado después de Vietnam? Y no se podía sacar la guerra del cerebro y de sus pensamientos. Estos jueces están como igual. Es que eso es lo extraño, porque de verdad yo siento que viven en un mundo paralelo. Claro, entonces yo no entiendo, por ejemplo, una persona como esta que se levanta, toma desayuno y se va a Plaza Vicinidad a tirar piedras todo el día, bro. Y después se va para su casa a acostarse. Claro. Eso es estar, que eso es estar en guerra. El toque queda. Pues si está ahí en guerra, claro. Está ahí en una trinchera, pues está ahí, está ahí poniendo en el pecho a las balas. ¿Viste el documental Winter on Fire? No lo he visto. Supuestamente, muchos de estas personas dicen que se basaron en el documental para hacer la resistencia acá en Chile. Lo que no entendieron es que en ese documental la gente estaba en contra de la llegada del comunismo al país. Entonces se atrincheraron efectivamente en una plaza. Lo vieron al revés. Se atrincheraron efectivamente en una plaza y se ve en, o sea, están las imágenes de cómo la policía comienza a disparar de frente a las personas con balas de reales, no con balines de goma. No con fuego amigo, porque yo he visto estos desgraciados cómo agarran bolitas de acero y las tiran como boleadoras con onda. Y esas bolitas rebotan también. Y esas bolitas te pueden caer a ti en los ojos. Sí, po. Y hacerte cagar. Sí, po. Y este documental que usted habla, profe, ¿de qué país es esa historia en particular? Mira, déjame buscarlo porque se me olvidó el nombre del país. Pero está en Netflix, así que... Ah, está en el Netflix. Sí. Winter on Fire. Ucrania. En Ucrania. Sí. ¿En alguna fecha en específico? 2015. Ah, esto fue en 2015. Sí, hace poco. Entonces, Ucrania estaba peleando para no convertirse en comunista. Y es súper épico el documental. Es súper épico. ¿Recomendado? Parte, sí, totalmente recomendable. Parte por una pequeña lucha, por una cosa pequeña. Así como acá en Chile dijeron los 30 pesos y que esto no prendió, cabrón.
y se transforma en un movimiento nacional de los locos que estaban también en una plaza, se tomaron una plaza, pero los locos vivieron ahí, o sea, se quedaron ahí. No acá como tú bien decís, no, estos locos están tirando piedra un rato y después se van a jugar play a la casa, sí, pues, a tomar chilita. Claro, y esto es generalmente los días viernes. Yo no sé si quedara cagar los días anteriores, entiendo que no, que esto pues, es tema de día viernes y fin de semana, cuando muchos salen de la pega, se van a mudar para allá, o no tienen tiempo, o tienen mucho tiempo. ¿Qué? Si los güeyes no trabajan, ¿tú crees que si trabajaran estarían viendo? Oiga, lo que no, pasa es que yo he conocido de cerca, por ejemplo, casos de personas que sí trabajan y salen de sus pegas y se van específicamente a güeyar para allá, porque creen que están en una lucha de liberación de Chile. ¿Verdad? He tenido, tiene que hablar comunismo, en serio, es que he tenido conversaciones con personas que están en esa parada. O sea, ellos ya, están, no, están con la creencia de que después de salir de esa pega que los esclaviza y todo, tienen que ir a luchar a Plaza Dignidad, a hacer cagar a los pacos, porque están en una guerra para liberar el país. Wow. Entonces, es fuerte, potente, es potente. Sí, potente. Claro, y hay gente que lo cree de corazón, así de verdad, y piensa que está haciendo lo mejor por el país, y que es lo que hay que hacer, y que el Estado asesino, opresor, el que está detrás de todo esto, y que en el fondo la única lucha es esa. Sí, bueno. ¿Tú has pasado por Plaza Italia? ¿Cómo está? Ya no está el caballito. Ya no está el caballito. Ahora querían colocar, no sé, una estatua del perro Matapaco. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Están haciendo unos hoyos para colocar una reja. Puta que son. Sí, pues ¿cuánto va a durar? Ahí tenés material más encima para que los locos tiren después. No, ahí van a sacar el fierro. Van a hacer mierda esa cosa. ¿Cuánto va, sí, a durar? Pura plata malgastada. No. Y más encima le van a dar, sí, arma. Claro, porque la estatua general Baqueano está en reparación, efectivamente, y la idea es que vuelva. Pero, ¿usted qué opina, profe, de que hayan sacado la estatua de Baqueano? Usted que es profe historia, obviamente, sabe todo el contexto del general Baqueano. Mira, hay gente que ahora está diciendo que el general Baqueano fue un genocida, uh-huh, porque estuvo en las campañas de la Araucanía con Cornelio Saavedra, donde se mató a parte del pueblo mapuche. ¿Ya? Que también fue cómplice de asesinato y violaciones durante la guerra. Pero bueno, está en guerra y es lógico que las tropas van a matar, o sea. Claro. Era el general más respetado. Cuando viene la guerra civil de 1891, las tropas del gobierno pierden en la batalla de Placilla, atacan Santiago y estaban haciendo mierda a Santiago. Entonces, el único que pudo poner algo de orden y que la gente respetaba era el mismo general Baqueano. Entonces, él asume la presidencia provisoria del país mientras terminaba la guerra. Entonces, fue una persona súper importante en la historia de Chile. Él terminó invicto en la Guerra del Pacífico, no perdió ninguna batalla. ¿No? Ninguna, ¿no? Es una de las pocas personas en la historia militar mundial que nunca perdió una batalla. Buena. O sea, fue un buen militar, bueno. Fue buenísimo el militar, como militar propiamente, claro, tal. Hay un video que andaba corriendo por Facebook de cuando se instala la estatua, donde más de 150.000 personas donaron plata para hacer la estatua. Sí. Y se ven a veteranos de la guerra y emocionados, con lágrimas en los ojos por su general. Y no olvidar que también está la tumba del soldado desconocido. Ahí mismo sí está la tumba del soldado desconocido. Ese, claro, obviamente fue un soldado que murió dentro de la misma guerra. Pacífico. Claro, en la batalla de Tacna. La batalla de Tacna, específicamente. Sí, exactamente. Ahí fue donde fallece y, bueno, no se sabe, valga la redundancia, no se sabe quién es. Sí, pues, entonces, desconocido. Pues. Claro, por eso el soldado desconocido. Sí, pues. Mire, pero si usted quiere saber más de esto, yo lo voy a invitar cordialmente a que usted pueda asistir. Existe un museo de la Guerra del Pacífico, aunque usted no me crea. ¿Existe un museo? Sí, efectivamente. Se atiende con aforo de 5 personas los días martes, jueves y viernes de las 11 de la mañana a las 16. La entrada es liberada y las visitas se deben agendar por correo. Ah, mira. Que es el museo, sí, es el museo de la Guerra del Pacífico. Y eso está ubicado en Cienfuegos 50, en el Metro Los Héroes. En Santiago. Sí, y si usted quiere visitar la página, por ejemplo, es de la Fundación Domingo Toro Herrera, su director es Marcelo Villalba, y usted puede entrar a la página www.guerradelpacifico1879.cl. Mira, interesante, yo no tenía idea que existía, sí, un museo. Claro, y ahí ustedes van a encontrar materiales, armamento y muchas cosas más de la Guerra del Pacífico y obviamente
gente explicado como corresponde, porque son visitas guiadas, así que dígales que va también de parte de la capital de los simios para que sepan que estamos apoyando también el, la cultura acá dentro de... Exactamente. Dentro Oye, de y para ir cerrando país. El temita, profe, en lo personal, ¿qué opina usted que hayan sacado la estatua de ahí? Mira, técnicamente considero que estaba bien, porque la estatua ya estaba lista para que la botaran y hubiera sido humillante que hubieran botado la estatua a estos simios. Mejor sacarla, mandarla a reparación. Que ahora, como era Plaza Italia, muchos están diciendo que podrían colocar una estatua de un italiano. ¿Sí? De un completo. ¿De Benny? No, de un completito, de un tocomple italiano. y se ve tan rico el completo que colocan que sí, me dan ganas de que... No, pero el general Baquedano yo creo que una de las grandes figuras históricas que incluso unen a los chilenos más que desunen. Entonces la gente al final, no sé, pues se deja llevar por informaciones que no son del todo correctas o precisas, o no le dan un contexto histórico a las informaciones, que eso también es súper importante. Por eso es que es importante aprender historia, para entender por qué ocurren las cosas. Exactamente. Claro, esta persona, claro, dice, participó en la pacificación de la Araucanía, pero era mandado también por el poder civil. Sí, así que al final vamos a estar sacando toda la estatua y de todos los próceres, por así decirlo. Claro, no, pues, entonces, obviamente que no. ¿Ves? Claro. Ahí está lo malo de haber eliminado un ramo de historia en los colegios, po. Claro, de que sea optativo ahora en tercer y cuarto medio es un error grande. Exactamente. Aparte que deja muchos profes sin pega. Sí, pues. Así que si necesita clases particulares, por favor, comunicarse con el Capital de los Simios. Claro, aquí podemos llegar a un buen precio. Claro. Oiga, no sé si seguir con el mismo tema, pero para ir cerrando, mi apreciación también es que yo creo que estuvo bien que sacaran la estatua de ahí, porque ya la están haciendo mierda. Servía para puro desmanes nomás, para que se subieran ahí los simios. Pues se pitió harto fato, weón. En todo caso, va quedando ahí sin hacer nada. Sí, va quedando tres. Yo conté tres. Sí. Y sin moverse el caballo. Claro, sin moverse el caballo, caguate. Sí. Pero yo creo que también debería eliminarse el monumento. Y debería eliminarse también la rotonda, ya de frentón. Mucha gente antes del estallido reclamaba que la Plaza Italia, la Plaza Baquedano, era un punto de división de las clases en Santiago. ¿Por qué no sacarlo? ¿Por qué no hacer un... ¿Hacer como la rotonda Perezuco? No, algo así. O sea, que la rotonda Perezuco ya no existe. Por eso, claro. Que hicieron como un paso bajo nivel y toda la cuestión. Hacer algo para el tránsito, más que nada, sin que ya esté la plaza ahí y ya no puedan haber ni protestas, ni desmanes. No sé si van a seguir habiendo, pero ya no tengan ningún lugar físico en donde poder ir a levantar una bandera a estos que están en guerra, porque la verdad que no tiene ningún sentido. Pero sí, po, van a ir a la Moneda. Ah, claro. O sea, sí van a tener un lugar donde hacerlo. Sí, van a querer llegar a la Moneda a toda costa. Tienen el Parque Forestal también para poder hacerlo, entonces no sé si va a solucionar el problema. Ah, claro, también, tiene razón. Yo lo veo como un punto neurálgico, un punto de encuentro. Sí, pues. Plaza Baquedano siempre ha sido ¿Alguno? Lugar de celebraciones. Algunos decían que deberían haber puesto una estatua de la selección ahí, ¿eh? Claro, a Bravo levantando la copa. Claro, levantando la copa. No estaría mal, estaría bueno. Sí, imagina, ¿te acordás tú del documental Ojos Rojos? Esa imagen icónica que hay un chileno parado arriba del caballo baquedano con una bandera chilena. Era emocionante. Sí, pues. Entonces, ha significado mucho también para Chile. Entonces, yo creo que debería volver y, bueno, estos simios no van a respetar nada. De hecho, no han respetado ni el museo de Violeta Parra, que está al lado. Y no me voy a decir que Violeta Parra era fascista o... No, claro, no era... O enemiga del pueblo, no. O sea, todo lo contrario, y han quemado igual el museo. Entonces, claro. Y tres veces, ni siquiera una. Y tres veces. Tres veces, sí, vos. Estos buenos quieren quemar todo por quemarlo. Claro. Bueno, lamentablemente, profe, estamos así en el país. Ojalá que las cosas vayan cambiando a poco, pero hay poca esperanza, por lo menos de mi parte. Mira, sí, con el tema de la pandemia, ¿eh? Se vuelve a clases, y al volver a clases el ministro está así como, no, que los colegios ahora tienen que tener un sistema híbrido. Cuéntenos la experiencia que tiene usted con su hija, ¿cómo lo están haciendo en la vuelta a clases? Mire, ha sido complicado, ¿ya? Porque el aforo de los colegios está siendo súper reducido en las salas de clase. Muchos papás tomaron la decisión de no mandar a los niños, porque se hizo una encuesta de quiénes querían mandar al niño y quiénes no. Se respetó esa decisión y fueron muy, muy poquitos. Y los que quisieron ir tienen unas restricciones, digamos, grandes para la edad de los niños que por lo menos tengo yo. Igual es complicado. Lo que sí
a esta altura están haciendo también clases online, ¿ya? Para los que no decidan ir a presencialmente al colegio, y en el caso por lo menos del colegio de mi hija, está la clase suspendida hasta el día 22 de marzo. Ah, por una positividad que hubo en el colegio. Ya, porque no sé si tú supiste que a una profesora la echaron del colegio por compartir un audio de WhatsApp en donde relataba lo precaria que era la situación escolar propiamente tal, y un audio bastante fuerte. No, la verdad que no. El del colegio My Flower. ¿My Flower? Sí, po. My Flower. ¿De la Flower o no? No tengo idea de dónde será el colegio, el My Flower. Me suena como a Apoquindo, por ahí, de ahí para arriba, ¿no? Sí, parece que sí. Pero la verdad. O es de... O puede ser de... que en Cerro Navia. Claro. No sé, el colegio cuico, pero parece que puede que también sea de Viña del Mar. No sé, de My Flower School. Ah, ya. Oiga, pero sí. Pero escuchemos entonces el audio. Escuchemos el audio. Parece que podemos opinar al respecto. Ya, mira, así está la cuestión acá. Todos los niños, todos los cursos que yo tengo, 28, los dividen en dos grupos. Yo cruzo nomás, conchetumare. Se me cruzó un hueón. Se dividen en dos. Entonces, lunes, el grupo 1 va lunes, miércoles, viernes, y después martes, y así. Y el otro grupo también. Pero mientras el grupo 1 está online, o sea, está presencial, el grupo 2 está online. Entonces tengo a 15 pendejos dentro de la sala y 15 online, ¿cachai? Entonces tengo que conectar, porque el sistema online es, tengo un iPad colgado en la sala para que los estudiantes de la casa vean la mierda. Además tengo un proyector para poder hacer el PowerPoint en la pantalla y que los que están en la clase lo vean. Además tengo que conectar mi computador a un parlante para que los niños que estén en la casa me puedan hablar y yo los escuche. Y además tengo que presentar por Meet la misma presentación para que los que estén en la casa también la puedan ver. Porque si no, desde el iPad, el pizarrón, se ve como el pico. Ya, todo eso yo tengo que hacer con 15 y 15. Entonces, además, yo no tengo cómo mutear a los pendejos culiados que están en la casa. Entonces, yo estoy tratando de hacer la guay y escucho a Miss, 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 Miss. Y se desbloquean en la cuestión. Los bloqueo, los silencio. ¡Cállate, güey! No, Miss, Miss, Miss. ¿Cachai? Entonces, güey, bueno, es imposible. Y las horas son de 45 minutos y los niños van de 8 a 3 y media. ¿Cachai? Tienen... No, una hora y media de clases, 15 minutos. Una hora y media de clases, 15 minutos. Una hora y media de clases 15, y 45 minutos de almuerzo. Almuerzan en la sala, sentados. No pueden hablar. La colación también se la comen dentro de la sala con nosotros, cuidándolos sentados, no pueden hablar. La comida igual. Y después tienen una hora y media y después se van a la casa. Entonces, bueno, los primeros días, onda, el primer grupo, 9:35. Ya, saquen la colación. Ravioles, que pensaban que eran la 1 de la tarde porque querían almorzar, que tenían hambre y que se querían ir. 11, sacaban el almuerzo. Miss, es que a las 12, onda, se dormían arriba del escritorio. Onda, ya no sabía qué hacer. Los de la casa no te pescan nada, onda. Se sacan los mocos, juegan PlayStation, porque imagínate, yo no los puedo estar pescando así a todos, ¿cachai? No, bueno, atroz, onda, se sacan los mocos, comen, nos decían los otros cagados de hambre y los otros comen en la cámara, ¿cachai? Estamos de vuelta, acá en la capital de los simios. Yeah. Oh, ya, yeah. Se echaba de menos eso. Sí, ya, vamos, compadre, que se había mamado un canazo así grande porque este gobierno corrupto lo había condenado porque él era un luchador social. Ya me estoy adivinando el chiste. No era el Flight to Europe. Entonces este loco se gana 12 años de cana, chota. Y el loco apenas sale, lo único que quiere es ponerlo. Así ya, pero está desesperado. Entonces va para un prostíbulo y no, todo muy caro. Y el loco tenía re poca plata. Entonces le dice, no, con eso no alcancé a hacer nada, no, ni un brillo. Entonces ya se va para el golf. Y tú cachai que allá hay gente que a lo mejor está dispuesta a hacer el trabajo por menos plata. Uh-huh. Ya, la cuestión es que está ahí negociando y de repente, puta, sé que no, tengo 5 lucas nomás. Ah, no, guachito, pero eso te alcanza para un puro mamón nomás. Ahora el buen dice, ya, te han pasado 12 años por la cresta. Ya, vamos nomás, démosle. ¿Ya? El Samudio agarra, weón, y empieza a darle como guanaca. Hasta que lo saborea ese hombre, weón. Y de repente va así, y el loco así como, oh, ya, estoy cerca, vamos, oh, y paf, oh, y termina, weón. El loco, pero queda feliz. Pero el loco, el Samudio seguía dándole y... Y el loco decía, oye, loco, para, oye, ya, estamos listos, ya, por si acaso, estamos listos. Y empieza como a pegarle en la cabeza, oye, suéltame, weón, suéltame la diuca, weón, ay.
Y el loco así, bueno, y se aferraba a la cuestión así, y seguía dándole. Y el otro bueno así, oye, pero ya, para, loco, para. Un profe historia cualquiera. Un profe historia cualquiera, bro. Y salta el otro y dice, es que un 12 años es un 12 años. Bueno, profe, bueno. Ya, yo voy a contar el último. Ya, dale. Llega un weón con gorro así, con jockey, con camiseta de los Lakers, collares de oro, y en un brazo con un tarro con pollo frito y en la otra con sandía. Ya. Y el otro weón le dice, oye, weón, ¿por qué mierda venía así, weón? Estamos velando a mi papá. Y el loco dice, pero no había que venir de negro. Buena. Le faltó el machete nomás ahí. Claro. Ay. Oiga, profe, en el bloque anterior tuvimos un audio de que se filtró de el colegio My Flower. The My Flower School. Exactamente. Que supuestamente había generado mucha polémica este audio, porque la profe lo compartía, entiendo que en un contexto de alguien de confianza, con algún amigo, con algún pariente o algo así. ¿Verdad? Claro, lo compartió supuestamente con una amiga. Uh-huh. Puta, con esas amigas, ¿para qué quieren amigas? Pues, bueno. En todo caso. Así después andan diciendo algo de esa weá, de la sororidad, algo así. La sororidad, claro. La dejaron en evidencia a la flaca. Y a se cagan entre ellas. Le costó la pega. Y el My Flower, por lo que tengo entendido, parece que la pega era bien remunerada. Pero cuenta lo que está pasando en casi todos los colegios chilenos. Claro. Yo he conversado con colegas y me dicen que exactamente lo mismo, que están chatos porque tienen que entre tener la cámara o el iPad que les puedan proporcionar o la tablet para grabarse a ellos mismos, aparte de responder las consultas que están en el colegio, responder las consultas que están en la casa, subir ese material para que los que no se alcanzaron a conectar tengan, hacer una guía con respecto a esa clase, además para los niñitos que no se pudieron conectar ni que estuvieron en la clase pendiente, y después corregir y revisar todo eso. Están en algunos casos muy saturados los profes. Mire, yo entiendo el contexto de lo que dice la profe en este audio, porque bueno, en el colegio de mi hija pasa que están muy desorganizados con el tema. Los mismos profesores están, digamos, pisando la cola, por decirlo así, porque no hay coordinación entre el tema de las clases online, de los niños que están ahí de forma presencial, el tema del horario, de las mismas clases. Entonces la profesora mencionaba, obviamente, niños que se conectaban desde la casa, pero que no estaban ahí, que ella no tiene manejo de eso, que no puede, claro, obviamente, manejarlo como cuando los niños están ahí presencialmente. Los cabros se ponen a jugar play, los cabros no escuchan, los cabros, a pesar de eso, no pescan. Entonces es difícil, la verdad. Y los que están ahí en la clase presencial deben estar picados porque los otros lo están, entre comillas, pasando bien, no están durmiendo o pueden hacer cualquier otra cosa. Entonces el profesor no va a estar pendiente de todos como corresponde. Claro. Y esto, se van rotando y turnando también, entonces es como re complicado el tema. ¿Usted qué cacha más el tema de esto, profe? ¿Será como el año pasado esto? Que la mayoría de las personas o la mayoría de los papás decían que los niños estén en clases online y a pesar de que se saquen las notas que se saquen, los van a hacer pasar igual, porque sí. El año pasado fue prácticamente así. Sí, no, este año también va a ser prácticamente perdido. Lo único que van a querer mandar a los cabros chicos a clase van a ser los papás que no tengan cómo dejarlos en la casa y tengan que salir a trabajar. Claro. Entonces el colegio se va a transformar más que nada en una guardería. Bueno, siempre fue, para que estamos con cuestiones, el concepto de la guardería siempre estuvo como instalado. O sea, el cabro chico va al colegio y la mamá y el papá salen a trabajar, y ahora que el cabro chico está en la casa no hayan qué hacer. Sí, es que también es como chocante encontrarse con esa nueva realidad, por decirlo así, por tener al niño estudiando en la casa, porque por un lado se entiende el tema del profesor, pero también se entiende el lado del cabro chico que está estudiando, que en la casa no se concentran en el tema de los estudios. No va a pescar. No pescan. Mira, a ver, muchas veces, para que estamos con cuestiones, con un curso de 44, 45 cabros, tampoco iban a pescar. No, claro. O sea, yo creo que esta era la oportunidad que tenía Chile como país para haber decretado que no pueden haber, por ejemplo, más de 20 alumnos por clase, por sala. Uh-huh.
haberlos separado a todos, no sé, pues si hacía falta se construían un par de colegios más en las regiones más grandes y decretar en el fondo que no existen más los cursos de 40, que son, no hay por dónde que aprendan así. O sea, lo que hacían antiguamente los profes era maratónico. Claro, cursos grandes siempre han sido sinónimo de poco aprendizaje, entiendo yo. Porque el profesor no puede hacer su clase más personalizada, estar pendiente de todos los alumnos como correspondería, como debería. Si tú tenías, no sé, pues 15 alumnos en una sala de clase, obviamente, tú puedes hacer una clase más personalizada atendiendo a cuáles son los rasgos que tengan esos alumnos. Claro. Entonces yo creo que aquí se farrearon la gran oportunidad. El Ministerio de Educación también no iba a ser tan terrible para los sostenedores si le aumentáis la subvención, que ganaran la misma plata que ganaban con 40 que con 20. Los locos iban a acceder igual. Si no creo que ese fuera el problema. Hay colegios que están botados, que prácticamente no tienen alumnos, y hay otros que están llenos. Entonces se podía, pero sí se podía. ¿Usted cree que también por el tema de los aumentos de los casos tengan la justificación, en este caso el Ministerio de Educación, para dar pie atrás con el tema de las clases presenciales? Es que mira, en la medida que las comunas van a ir entrando en cuarentena, que van a ir entrando, yo creo que este día lunes va a haber noticias de que muchas comunas de la región metropolitana van a entrar en cuarentena. Los colegios no van a poder funcionar. Claro. Entonces va a pasar igual que el año pasado, que vamos a pasar casi todo el invierno en cuarentena. Yo calculo que va a pasar eso, ojo. Y que lamentablemente, pucha, los locales que se estaban recién levantando, no sé, por los comercios, los restaurantes, van a tener que volver a cerrar, trabajar solo con delivery. Va a ser súper penca porque se están recién levantando. Sí, bueno, ojalá que no lleguemos a tal, pero bueno, por cómo se está dando el escenario, pareciera que vamos para allá. Sí, porque tendríamos que estar todos vacunados, que sería lo ideal, que la vacuna avanzara rápido. Sí, el tema de la vacunación para obtener la inmunidad de rebaño que tanto se necesita. Oiga, profe, he echado unos videos chistosos en redes sociales. Uh-huh. Un weón que tiene un ojo más arriba y otro más abajo, dice: la vacuna no tiene ningún efecto secundario, así que vacúnense. sí, que echado secundario. Otros que decían así como: la vacuna no tiene ningún efecto secundario, y salía hablando en ruso. Claro. O volviendo al comunismo, así. Con el himno de la Unión Soviética de fondo. No están implantando microchip, profe. Microchips. También, otra cuestión que decían que la vacuna tiene microchip y que... Sí, bueno, quieren controlar a todos. Sí, claro, vacúnense, sí, gente. Pues. No hay problema, es seguro. Y si tiene microchip, usted sabe que podríamos ver televisión desde nuestros cerebros, pues, profe. Y podríamos contratar Rolandino IPTV, que es la nueva forma de ver televisión. Qué maravilloso sería eso, hombre. Sería maravilloso, ¿eh? Porque tiene más de 7.000 canales en vivo de Latinoamérica y el mundo, incluidos todos los canales premium de cine, deportes, adultos y más. Contenido VOD más 11.000 películas y 800 series. Servicio multiplataforma para Smart TV, TV Box, Apple y iPhone, smartphone, tablet, PC, Xbox y PS4. Soliciten su demostración gratis de 3 horas y si mencionan a Capital de los Simios, tendrán un descuento al contratar el servicio. Para más información o consultas, comuníquense directamente al WhatsApp de Rolandino, el más 569-7869. 90812 más 569-7869-0812. Rolandino IPTV, la nueva forma de ver televisión. Excelente. ¿Sabes lo bueno que tiene también tener a Rolandino? Uh-huh. Es que muchas veces uno está perdido con alguna cosa, así como: oiga, ¿dónde dar el partido, por ejemplo, hoy día de Cristian Garín? Ah, lo van a dar por ESPN 3. Ah, o lo van a dar por tal canal. Ya, el canal número tanto. Listo, pa. Entonces tú ahí tenés ya una comunidad que se arma de servicio postventa. Claro. En el cual toda la gente estamos ahí participando constantemente y diciendo: oye, van a dar tal película o están dando tal cosa, sobre todo para eventos deportivos. Y el soporte es inmediato, o sea, si tienes algún problema, alguna inquietud, alguna consulta, Rolandino te responde el tiro. Sí, así que hágale con confianza. Hágale nomás. Confianza. Gracias, Roland. Y vimos la final de el campeonato nacional. Exacto, sí, y ahí. Como Colo Colo se salvó. Ahí, ¿viste los jugadores después de la UDC llegando todos en Ferrari? También con un maletín. Está ese meme, sí, está ese meme muy bueno también. Sí, sospechoso ahí. Sí, fue partido malo, pero malo el partido, oye. No, malísimo. Pero bueno, se salvó Colo Colito, si no, yo creo que los Simios hubiesen dejado más la caga todavía. Sí, ahí hubiera estado más complicada la cosa. Sí. Oye, mira, me acordé de una cuestión, nada que ver. ¿Eh? Nada que ver. ¿Eh? Pero me acordé, no sé si supiste tú, que había un personaje
que en Puente Alto se comió incomprobable, pero se comió uno de estos anticuchos que venden en las calles, ¿cachai? Ahí. ¿Ya? Y el loco empezó a sentirse mal, le empezó a doler la guata, para la cagada, así mal. El loco tiene que ir al hospital. Y en el hospital al loco le encuentran que tenía un chip en la guata. ¿Ya? Le sacan el chip y era de un perrito que había desaparecido en Maipú, weón. Así que, cabros, cuidado con los anticuchos que comen. A lo que estamos llegando, profe. Sí, weón, la cagó. Como te digo, es incomprobable. Pero yo escuché esa noticia en algún lado. No tengo idea dónde, pero es sospechoso. Si usted ve que ya no quedan perritos en la calle, es sospechosa la cuestión. ¿No era venezolano el tipo? No sé si era veneco o haitiano, pero... Pero para allá iba. Sí, bueno, yo sé que los haitianos comen gatitos. Sí, bueno, sí. Eso sí, pues están dentro de su menú. Sí, sí, sí. Y no es chip, o sea... No, sí, no, sí, es verdad. Están dentro de su menú. Sí. Así como los coreanos crían perros. Sí, pues. Wow. Oiga, profe, ¿y en esta nueva temporada vamos a tener recomendaciones? ¿O... Obvio que sí, pues, Don Station. ¿Sí? Vamos a tener las mejores recomendaciones. Y voy a partir con una recomendación que me voy a colgar de nuestro gran amigo Fanchop, que le mandamos saludos. Un saludo. Saludos a Fanchop. Voy a recomendar una obra de animación japonesa. Mish. Un anime, sí. Sí. Es mundialmente famoso, se llama Shingeki no Kyojin, o para los amigos, Ataque de los Titanes, el Attack of Titan. Ah, ya, por ahí nos vamos entendiendo, ¿no? El primer claro. Nombre que pillo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque está en la temporada final, en el episodio 14 de 16, o sea, se está terminando, y estamos todos así como, ¡ah! ¿Qué va a pasar? ¡Está terrible buena! ¿De qué trata? Trata de que existe un pueblo que vivía en una muralla. Entonces esa muralla se construyó muchos años atrás para mantener alejados a los titanes. Que los titanes son como humanos muy altos, que como que no tienen voluntad y que se comen a la gente. Entonces esta otra parte, cuando decía que había pasado mucho tiempo que los titanes no atacaban, y te muestran nuestros tres primeros protagonistas, atacan los titanes de repente. ¡Pah! Rompen el muro, dejan la cagada, entran los titanes y los titanes comienzan a comerse a la gente. Y en el primer capítulo nosotros vemos cómo nuestro protagonista ve cómo su madre muere de una forma bastante cruel, por así decirlo. Ándale. Anda la osa, sí. No cuento más para no hacer más spoilers. Bueno, lo único que puedo decir es que este muchacho quiere venganza. Entonces se alista como a las tropas que tenían que atacar a los titanes. Son temporadas, cuatro temporadas ya, que esta es la temporada final. Vamos en, aproximadamente van a ser 80 capítulos en entre todos. Y es una de las series más completas, mejor realizadas que me ha tocado ver, motivante, tiene unos capítulos que son pero maravillosos. Es una serie bien adulta, no contiene estos clásicos griteríos que a veces tienen algunas. No tiene esos criterios de las animaciones japonesas que de repente llegan a molestar esas cuestiones. Sí, sí, pero no, esta es una bastante seria, con un trasfondo muy importante, un trasfondo político. Cuenta una historia está muy bien contada la historia, así que, como digo, no quiero hacer spoiler, pero quedan solamente dos capítulos para que termine y ahí. Esperando que salga algo bueno. De hecho, está cerrando mucho mejor, por ejemplo, que Game of Thrones. Game of Thrones cerró como el forro. ¿Sí? Sí, la serie es buenísima, pero las últimas dos temporadas en verdad son malas y los últimos capítulos en verdad fueron vergonzosos. No, acá no, acá todo está cuadrando, todo a la perfección, todo se están tomando su tiempo para desarrollar esto tranquilamente. Y estamos ansiosos para ver qué es lo que va a pasar con Eren, con Mikasa, con Armin, que son los protagonistas de nuestra historia, con Levi. Imagínate que en Japón inauguraron una historia de Levi Ackerman, que es uno de los protagonistas. Uh-huh. Y en Argentina están juntando firmas para sacar una estatua de Perón y colocar una estatua de Levi Ackerman. Buena. A ese nivel. Buena. Así que la serie es, pero total, completamente recomendable. La puede encontrar, obviamente, en Rolandini PTV. Aquí estamos con cosas. Ahí está la serie completa. Sí, si no la quiere ver ahí, la puede encontrar también en Anime FLV, Crunchyroll, y en su página de anime, JK Anime, su página de anime favorita que pueda encontrar usted. Excelente. Pero buena, está, lo recomiendo verlo en idioma original, subtitulado al español. Buena, excelente. Porque de verdad vale la pena. Vale la pena. De hecho, sí, miren, en la primera temporada tiene 25 episodios, la segunda temporada 12, la tercera temporada tiene 22 episodios y la cuarta temporada va a tener 16.
Ah, ya. Así que... ¿Cada episodio más o menos de cuánto tiempo? 22 minutos. Ah, no son tan largos los episodios. Claro, 24 si incluimos los opening y los ending. Que... Claro. A veces no me gusta a mí mucho ver los opening y los ending porque... No, como que estarlo viendo repetido uno puede adelantar, sí, ahí, omitir, claro, intro. Uno puede ver uno, pero... Claro. Mamándoselos todos, no. No. Buena, profe. Así que esa es mi recomendación para esta semana. Y usted, Don Station, ¿qué es lo que nos trae? Mire, profe, yo les traigo dos cositas y me voy a pasar para su lado, para el lado oscuro. ¿Ya? ¿Ya? Porque primero que nada les traigo una recomendación de un documental de Netflix que yo lo vi en vacaciones y la verdad me pareció bastante interesante, que se llama El dilema de las redes sociales, o El dilema de las redes, también está así. De eso es El dilema, se llama en inglés. El documental trata de cómo nos ha afectado a todo este mundo moderno el tema de estar todos hiperconectados, del tema de cómo nos afecta también de adrede la comunicación a través de redes sociales, sobre todo Facebook y lo que es Twitter, cómo esto también está ultra manipulado para que nosotros seamos unos meros peones en las decisiones que ellos toman, y también para que estemos pegados siempre, ya sea al teléfono, al computador o pendiente a esta cuestión de redes sociales. Cómo nos venden los productos sin que nosotros nos demos cuenta, y cómo también le va afectando a las nuevas generaciones, a las generaciones más jóvenes, sobre todo a los niños. Espérate, ¿le ofende? ¿Cómo? ¿Le ofenderá a las nuevas generaciones? Yo creo que el documental a lo mejor sí, pero... Porque todo le ofende. ¿Ah? Todo le ofende. No, claro, sí, todo le ofende, lamentablemente, sí, la generación de cristal. Sí. Pero está muy recomendada, por ejemplo, para los papás y también para verla con niños y en familia, ¿ya? Porque es un documental que te explica muy bien las cosas, cómo se hacen así de manera muy muy práctica. Hay declaraciones de mucha gente que trabajó en varias empresas de informática o en esta misma empresa de redes sociales, que dicen cómo se hacen las cosas. Y la verdad es que es un llamado de atención, es una alerta para lo que se viene y para lo que se está, digamos, maquinando. O más que nada para, ¿cómo decirlo? Para darse cuenta del poder que nosotros mismos le estamos entregando a este tipo de redes sociales. Porque la verdad es que son empresas multimillonarias. O sea, aquí hablamos de Facebook, de Google, de esa empresa, o hay empresas atrás aparte de esa. No, hay empresas atrás. O sea, por ejemplo, las mismas empresas que ponen sus auspicios ahí, otro tipo de empresas. La verdad es que, como le digo, es muy muy recomendable el documental. El documental está disponible en Netflix, ¿ya? Está en inglés, está en español y también, obviamente, en Rolando IPTV. Excelente. ¿Ya? Así excelente. Que esa es una recomendación. Y lo otro que iba a pasar, más que nada una visita así como rápido, de que los premios BAFTA, que son como los Globos de Oro, por decirlo así, que se dan en Inglaterra, se atrasaron, porque primero se iban a hacer en marzo y ahora se van a hacer en abril, ¿ya? ¿Qué es lo importante acá? Que estos premios, si bien también le dan premios a categorías de películas, adivine quién está nominado con 13 nominaciones. 13 nominaciones. Uh-huh. Mulan. No, pues, de presa. Digo, aparte de películas. Ah, un actor. No. ¿No? ¿Serie? Videojuego. Videojuego, no me digáis que The Last of Us 2. The Last of Us 2 con 13 nominaciones. Eso es lo importante, pues, profe. Con 13 nominaciones, ¿eh? Como mejor miércoles. Juego, mejor animación, mejor diseño, mejor logro artístico y un sinfín de nominaciones que esperemos que se los gane. Mitch. La fecha la vamos a estar dando en nuestras redes sociales, porque también está sujeta a cambio por todo este tema de la pandemia, pero también están nominados los actores de Last of Us a los premios BAFTA. Ojo que en el primer juego ganó Ashley Johnson un premio BAFTA por su actuación en The Last of Us 1. Va a ver si la repite entonces. Sí, pues vamos a ver si la repite. Así aunque que esas poco... son mis recomendaciones para para este primer capítulo. Mira, los premios Oscar es el día 25 de abril. Yo creo que podemos hacer algo ahí. El problema es que en YouTube, por ejemplo, te botan al tiro
te lo botan al tiro las transmisiones. Vamos a ver si podemos engañar al copyright ahí. Sí, ahí hacemos algún artilugio. Sí. Pero va a ser raro este tema de los premios Oscar, porque obviamente va a ser como online, no va a haber una pompa tan grande. Y también las películas que están nominadas o pre-nominadas. Bueno, está nominada Mulan, por loco. No sé qué categoría, la verdad. Y bueno, aves de presa. Yo le propongo, profe, que para la próxima semana venga preparado con esas películas, si quiere. Obviamente, darle recomendación o dar eso para que todavía sepamos. No están es que lo que pasa es que todavía no está la nominación oficial. Entonces, ah, ok. Cuando esté la nominación oficial, o sea, están preseleccionadas nomás. Ya. Entonces, la nominación oficial, ahí vamos a venir con las películas y vamos a tratar de explicar y vamos a verla y les vamos a contar cuáles fueron, porque por lo menos son 7 películas para mejor película, valga la redundancia. Uh-huh. Entonces ahí hay que estar atento porque parece que hay algunas que están dando que hablar. No creo que ni Mulan ni Aves de Presa sea nominada para mejor película. La verdad que no. Cerremos por fuera y nos vamos. Claro, si llega a pasar esa cuestión. No, claro. Que en verdad, ojalá que no. Mala. Qué manera de ser malas las películas. No, son malísimas esas dos películas. Mira, malísimas. Otra película mala, Wonder Woman 1984. Oye, qué mala esa película, loco. Todavía no la veo, profe. No la veáis, no perdáis tu tiempo. En verdad, ¿no? Muy mala. Pero, profe. Un guión sin sentido. Ah, no me importa. Gal Gadot. Sí, con faldita. La veo igual. Sí, sí. La veo en mute. ¿Para qué? Y sin subtítulos. Claro. Pero ni siquiera sale tanto. ¿No? Sí, bien mula. En verdad está muy mal hecha la película. El guión es como el forro. Está mal construido, no. Algo vi en el tráiler que no me pareció muy interesante. O sea, no me pareció que encajara mucho. Es que no tiene ni una puta lógica. O sea, con la primera película. Sí, es un golpe feo también que le dan al, entre comillas, como el feminismo, por así decirlo. Ajá. Porque imagínate, en Wonder Woman 1 esta loca se enamora de un loco que había visto, ¿cuánto? ¿Una semana? Sí. Ya, pues pasa el año hasta 1984 y todavía está pegada con él, pues. Ya. O sea, no conoció a nadie más. Entonces. Bueno, hay minas así en todo caso, profe. Pero igual, pues está loca. ¡Está loca! ¡Arranquen! Bueno, que Gal Gadot sí que no. Claro, no. No creo que muchos no arrancarían. Sí. No, y la trama, como se va desarrollando, tampoco tiene una lógica coherente. El clima, que es malo, es aburrido, fome. No sé, de verdad. Oiga, pero desperdiciaron una oportunidad muy grande. Pues Pascal, hay que apoyarlo. Sí, sí, actúa bien el gallo, nada que decir. Sí, pero la película es mala. ¿Sabes? Ah, oiga, y lo que se me había pasado. Bueno, yo creo que a esta altura todos los fanáticos saben, pero la serie de Last of Us la va a hacer HBO este año. Y entre el actor principal, que va a ser de Joel, está Pascal, pero Pascal. ¡Ah, qué buena! Así que se ganó el protagónico. El único drama es que uno ya sabe lo que va a pasar, pues entonces. Mire, ahora, ¿cómo te lo van a mostrar a lo mejor? Yo creo que obviamente va a ser diferente al contexto del juego. Sí, va a estar muy basado, ¿ya? Pero igual nos van a mantener entretenidos porque va a ser el mismo director que hizo Chernobyl. Ah, buena, ya. Entonces, podríamos tener ahí en la certeza de que la serie va a ser buena. ¿Va a ser una miniserie o va a ser una serie? Creo que va a ser una serie. Le van a tratar de exprimir lo mayor posible al juego. Pero si no, si es una miniserie, mucho mejor. Así se explica, obviamente, el contexto del juego de mejor manera. Ya, porque al loco Chernobyl le quedó espectacular. No, Chernobyl es una miniserie. No sé si aguantaba para más capítulos Chernobyl, la verdad. No, yo encuentro que de principio a fin, Chernobyl es una obra maestra. Sí, pero quedó precisa, o sea, no. Sí. No hay que colocarle nada más. No hay que. Porque el otro era meterle relleno nomás. No, lo demás es meterle relleno. No se necesita más. Y eso, pues, profe, estamos llegando al final de nuestro primer capítulo de la segunda temporada. Excelente, hemos vuelto, gente. Hemos vuelto. Que no le gusta que no nos escuche, lero, lero. Pero sí, escúchenos, por favor. Por favor, escúchenos. Compártalo. Si le gusta este programa, compártalo con sus amigos. Sí. Conocido. Si no le gusta el programa, compártelo igual, así le juega una buena broma a alguien. Claro, lo trolea. Sí, pues sobre escucha todo, este programa que está entero bueno. Si no le gusta el programa, claro, se lo comparte a alguien que le tenga mala, pero sí, compártelo igual. Entonces, vamos a estar sacando extractos de este mismo programa, como secciones más cortas. Uh-huh. Y esas también van a estar siendo subidas a YouTube para escuchar como los mejores momentos, los extractos de cada capítulo. Por supuesto. Sí. Y eso, pues, profe, estamos llegando al final, agradecido de la gente que aún nos sigue, que nos escucha, sí, que es fiel. Sí. Vamos a intentar esta segunda temporada hacer, como les decíamos, cambios para que sea todo más
más mejor, como dicen por ahí. Exacto. ¿Eh? Así que eso, y el humor negro que tiramos tanto hoy día, es debido a que hay tanto tonto grave en este mundo que se ofende y se enoja por todo. Con eso decirle, va a ser un tema de conversación después, más adelante, profe. Sí, miren, solamente con decirles que en internet encontré una tesis de humor negro de la Universidad de Chile, de la Facultad de Artes, Departamento de Teoría de la Arte. Sí, ah, escucharon bien. Ah, podríamos analizarla. Sí, existe una tesis para optar al grado licenciado en arte en mención teoría e historia del arte de Álvaro Luna, del año 2013. Hicieron una tesis sobre el humor negro, cabro. O sea, sí, encontraban que habían estudios inútiles. Este yo creo que debe estar dentro de los primeros lugares. Sí, la verdad. Le voy a echar una revisa para ver si es tan inútil o no como se ve, pero sí, tiene 119 páginas, así que... Revíselo y nos trae sus apreciaciones pronto. Sí, vamos a ver qué pasa acá. Eso, muchacho. Un saludo grande a todos. Muchas gracias por estar ahí. Y nos escuchamos la próxima semana acá en Capital de los Simios. Chau, 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 chau.